Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video. Como ven, ahí viene otro tren. ¡Órale! Es el granolero. Sí, creo que es el granolero. ¡Órale! Otro tren. Bueno, al menos sirvió de algo el experimento de la moneda. Si no me hubiera quedado a buscarla, ya me hubiera ido y no hubiera visto el tren. De buenas que me esperé. Trae unos furgones. Trae una SD70S de líder. No veo la otra. Creo que es una ecológica, pero trae puros furgones. ¿Ah, la trae puros furgones? Ah, seguramente ahorita van a ir las tolvas y lo demás, los tanques y todo eso. Pero mírenlo, aquí está. La 4202 y la 2503. ¿Va con los furgones? ¿Va con los furgones? De TTX y Norfolk Southern, entre otros. Es una S70S y CP22 seco. Aquí con el granolero regresando de la industria de Ragasa hacia los puertos de Kansas City, Orden de México. Aquí con unos furgones. ¿Tolvas ahora sí? Órale, creo que la 4212 es una de las que más conozco de S70S. Sí, creo que sí. Ahí hay unos furgones, ¿estaría corto o largo? Yo opino que cortillo, medio cortillo. Bueno, al menos sí me sirvió el experimento de la moneda para buscarla y ver el tren. Si no me hubiera esperado, yo me hubiera ido y no hubiera alcanzado ese tren. Aquí vienen los furgones, quién sabe si aquí se acaba el tren o vengan más vagones. No, todavía le sigue el tren. Aquí ven unos vagones de Canadá National. Uy, están grafiteados. Miren, esas bandas van sueltas. Se me hace que son con las que amarran el cargamento. Sí, creo que son las que amarran el cargamento. Un furgón abierto. Casi todo, la mayoría de estos están abiertos. Se me hace que vienen descargados. Sí, vienen descargados. Aquí vienen dos tolvas, vienen unos tanques. Ahora sí, los tanques. ¿Quién sabe si aquí se acaba el tren o...? Sí, tenía razón. Aquí en los tanques se acaba el tren. Bueno, se puede el tren acabar el granolero en los tanques o en las furgones. O bueno, a veces en las tolvas. Ahí lleva un AFT amarillo de Union Pacific. Bueno, saludos a todos amigos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Este ha sido el granolero pasando atrás del metalero. Bueno, sí estaba medio largo. Saludos a todos amigos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.